Así que tenemos que vivir ahora con un arma en la mano para sentirnos seguros y protegidos, para sentirnos que somos grandes. Pa, 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 pa. Es la nueva moda, es la orden del día. Así que yo tengo que vivir en Boriquén, en mi tierra, en mi isla bella, la isla del encanto o la isla del espanto, pensando que tendría que quitarle la vida a un padre, a un hijo, a un hermano, a un amigo, pensando que tendría que caminar por las calles encañonado, porque aquí ya no hay seguridad, pensando en la libertad de mi gente, la libertad de mi tierra, la libertad que ya no se vive. Pero nunca pensaste en la conciencia, cómo te aterroriza, cómo acaba contigo cada día, por ser aquel gran sicario, por ser aquel gran gatillero, ahora encerrado en una celda con tu socio, porque tiene que ser parte de alguna sociedad. Ahora está entre tantos machos que tal vez te dirán a ti que le sirva como su mujercita. Nunca pensaste que de ese sitio nunca saldrás. La federal, donde van a moverte de estado en estado, y ahí estará por el resto de tus días, confinado, preso, olvidado, abandonado. Ya nadie piensa en ti por cometer tal crímenes, por serte el grande, por serte el hombre gatillero. Ahora eres una mujercita buscando que te defiendan en una prisión federal. A los niños, a los ancianos y a inocentes se respetan. A ciudadanos se respeta. A nuestros hermanos borincanos se respetan. A nuestros mayores se respetan. Tu nieta despierta, boricua.